Saludos y sean bienvenidos a este último vídeo de este 2020 en este videoblog llamado Secretos y Reflexiones. Soy Samuel Hernández. Y bien, voy a estar aquí un ratito con vosotros reflexionando sobre lo que ha sido este año 2020 que se nos va. Se nos va, dice la gente, que uno de los peores años de nuestra historia. Yo no sé si estar de acuerdo o no, porque años peores en la historia ha habido muchos, ¿no? Ha sido un año en el que, bueno, podemos decir que, aunque los años de la Segunda Guerra Mundial fueron difíciles, fueron duros, tuvieron que serlo, ¿no? O los años de la Guerra Civil, o vete a cualquier otro país que ha estado en guerra, lo que hemos vivido ha sido como una guerra. Entonces, sí, ha sido un año difícil, ha sido un año donde nos han golpeado duro, pero yo sigo pensando que el problema de todo esto no la tienen los años, el problema no lo tiene el tiempo, porque eso es algo que no personificamos, que no materializamos, lo utilizamos para nuestra materialización propia de nuestra vida, pero el tiempo es algo inmaterial, es algo que hemos creado nosotros, que hemos impuesto nosotros porque es la dimensión que nos lleva hacia adelante en la vida, ¿no? ¿Por qué tenemos este tipo de calendario? ¿Por qué pasamos los años tan rápido como los pasamos, ¿no? Así es como se ha establecido. Así es como nos hemos acostumbrado y así es como yo creo que no se cambiará nunca. Entonces tenemos que aguantar. Es como tendremos que aguantar esta situación. Pero bien. Se nos va el año 2020, el año en el que. El año de la pandemia, un año horribilis totalmente. Y fijaos cómo son las cosas. Yo hace un año despedí el año 2019 en la montaña. Ahí lo tenéis en mi canal, los vídeos. Lo despedí en un bonito paraje de Gredos, pegado a una laguna. Una laguna que estaba semihelada. Y yo despedí el año en ese páramo, que me encanta. Este año no he podido ir, pues bueno, por las dificultades de no poder viajar ni nada, este año me he quedado sin ver Gredos. Estar para mí un año sin ver Gredos es como, me ha faltado algo. Es como, claro, para todo el mundo este año se nos ha ido sin haber podido hacer muchas cosas. Hay gente que a lo mejor tenía preparado un viaje y no ha podido hacerlo. Hay gente que tendría preparada su boda y no ha podido. Hay gente que tenía previstos proyectos para realizar y no ha podido, o reuniones familiares o de amigos. Sí, es verdad que ha sido un año en que no hemos podido continuar con nuestros sueños. Pero vuelvo a decir, es un problema nuestro en parte y también es un poco un problema ajeno. ¿Por qué? Porque la culpa no la tiene el año, la culpa la tiene el ser humano. Es así, ¿no? Yo he publicado una tremenda publicación en mi Facebook que ahora le estoy dando vueltas. Digo, yo creo que habré sido bastante duro, pero llega un momento en que ya cuando se acaba el tiempo, es como que no tienes nada que perder, te tienes que sacar todo, ¿no? Es decir, este ha sido mi balance. Para algunos quizá el año no haya sido tan malo. Ha logrado cosas, lo que pasa que en primer plano ponemos lo que ponemos, que ha sido el tema de la pandemia, del virus y todo lo demás. Ha sido también un año en el que esto ha estado muy ligado a nuestras vidas, como un accesorio más. Ha salvado vidas, por lo tanto ha sido un accesorio muy útil, pero un accesorio engorroso. Claro, porque ¿quién nos iba a decir hace un año que esto iba a ocupar
el mayor tiempo de nuestras vidas, pero iba a ocuparlo porque esto te permite salvar tu vida y salvar la de los demás, ¿no? Pero bueno, aquí está, quedará como el año también de las mascarillas. Entonces yo, haciendo un poco de balance, el año pasado yo grabé un vídeo en Gredos y a los 2 días o a los pocos días, eso fue un 29, creo, de diciembre, a los 2 o 3 días pasé una gripe como no he pasado nunca. Coincidió con el día 3, 4 de enero ya del 2020. Me perdí la víspera de Reyes y el día 6 de Día Reyes estuve malísimo. ¿Cómo de malo estuve? Yo lo achaco a una gripe, la gripe más rara que he tenido en mi vida. Y luego creo que se la pegué a un amigo que también la pasó esos mismos días. Fijaos, ¿no? Yo empecé el año con una gripe. ¿Y cómo hemos terminado? Con una pandemia. No quiere decir que yo sea el paciente cero ni nada, pero es que ya con el tema este ya saben que se han reportado casos de muy atrás, de diciembre, de noviembre, bueno, en fin. Entonces yo siempre le he estado dando vueltas. Cuando pasó esto del coronavirus, cuando se nos dio a conocer, yo estuve pensando, ¿y si el coronavirus yo lo pasé a principios de año y no me he dado cuenta? No lo sé, no sé si era coronavirus o no, pero empecé el año con enfermedad y al final yo no he tenido la fortuna de no contagiarme. He tenido la fortuna de no tener a ningún contagiado en mi familia, por lo tanto esperemos que siga así. Y fijaos en todas las cosas que pueden ocurrir en un año, ¿no? ¿Qué de cosas han ocurrido? La muerte de Kobe Bryant también fue un golpe duro en el sentido de que, bueno, famosos han muerto muchos, ¿no? Y gente normal ha muerto mucho, pero la muerte de un famoso, ¿no? Comenzamos con la muerte de un famoso y casi que hemos terminado con la muerte de otro famoso, ¿no? La muerte de Maradona. Bueno, todo el tema de la pandemia no voy a entrar, ¿no? En la gestión, todo esto, ¿no? Ha habido muchos avances científicos interesantes. Se ha descubierto una posibilidad de vida microbiana en Venus. Nuevos cohetes que se lanzan al espacio. Ha sido. Fijaos toda la de cosas que pueden ocurrir en 12 meses. 12 meses que si uno se los planifica bien y se le permite realizarlo. Se pueden hacer maravillas. En un año se pueden hacer grandes cosas. Y este año cada uno podrá tener su balance. Pero el balance general es el que es. Que ha sido un año malo. Pero es un año que también ha ocurrido cosas buenas. Lo que ocurre que no nos fijamos en ello y los medios de comunicación no te lo van a vender. Porque bueno, también podemos decir que ha sido un año en el que el ser humano, quizá con el tema de la pandemia, quizá con el tema del virus, también ha sido un poco más altruista, un poco más solidario. Yo vengo ahora, hace unos minutos he estado con un amigo precisamente recogiendo juguetes para enviarlos a una asociación de vecinos estos reyes que están cercanos ya, pues algunos niños puedan tener juguetes. De eso acabo de venir, de recoger de un sitio para dárselos, regalárselos a otros. Así que ahí está la labor altruista que hacemos cada uno, la labor que hacemos con el medio ambiente. Porque ha sido un año en el que descubrí un grupo precioso que se llama Badajoz Limpia, donde obviamente con el tema de la pandemia ya aparcamos el tema de las batidas, pero era cada 15 días hacíamos una batida de limpieza en el que limpiábamos la basura, la basuraleza que deja la gente, que por desgracia es mucha en nuestra ciudad, en Badajoz. En otras mu mu muchas cosas, pues os puedo decir que ha sido un año fatídico. Ha sido para mí un año negro en el sentido de que me quedé sin trabajo con el comienzo de la pandemia prácticamente y luego es como que no he podido repuntar de ninguna forma. Muchos proyectos algún que otro proyecto que me han ofrecido, que al final ha quedado en nada, sin respuesta. Muchos intentos de trabajo que al final se han ido al garete porque por H o por B, siempre lo que buscan es una financiación externa, llámese subvención, llámese persona adecuada. Yo ya he cumplido, estoy en los 30, por lo tanto, es como que ahora entro en la franja de que me van a rechazar por ser viejo, entre comillas, viejo, ¿no? Si antes me rechazaban por ser joven, ahora me van a rechazar por ser demasiado viejo. Entonces,
Creo que he entrado en una etapa, y eso lo he puesto en mi publicación de Facebook, he entrado en una etapa en la que creo que o voy a ser cada vez más gruñón, que ya lo soy, o voy a ser cada vez más rebelde. Y prefiero quedarme con la segunda etiqueta, porque bueno, el gruñón es como que el gruñón está mal visto, ¿no? El gruñón, el amargado, yo recuerdo, ¿no? El pitufo gruñón era el más sabio, ¿no? De los pitufos. Y el enano gruñón, Grumpy, de Blancanieves y los siete enanitos, al final también era el más sabio, era el que siempre advertía, ¿no? Y por eso le llamaban el gruñón. Y al final era el que nunca se equivocaba. Entonces, bueno, ¿cómo se presenta 2021? Pues no sé. Yo tengo muy claro que si este año lo he vivido al día, el 2021 lo voy a vivir más que nunca al día. No voy a planificar. No voy a crearme esperanzas, porque está visto y comprobado, y este año nos lo ha demostrado al mundo, que las esperanzas se te pueden ir de un día para otro. Con un virus, con una infección de otra cosa, o con otro tipo de calamidad que no queremos que nunca llegue. Tengo mis sueños intactos, tengo mis proyectos intactos en la cabeza, yo sé muy bien lo que quiero hacer. Sé muy bien, y bueno, muchas cosas que se pueden descubrir. Este año he descubierto que en el mundo de la comunicación y del periodismo puedes convertirte en un freelance y te puede ir bien. Eso lo he descubierto. Yo todavía no lo ejerzo, pero lo he descubierto este año y creo que voy a tirar por ahí, porque de otra manera. Eso sí, dándoles un pequeño palito a los compañeros de los medios de comunicación por la parte que me toca. Yo soy un comunicólogo, yo soy comunicador audiovisual. Creo que hay un problema enorme a la hora de informar, hay un problema enorme a la hora de comunicar. Gente que se jacta de decir que son grandes comunicadores o que les gusta la comunicación y no comunican. La comunicación es como, ¿cómo deciros? Es un viaje de ida y vuelta. ¿Ok? Está muy bien el presentar de alguna manera en que tú te sabes comunicar, pero está la comunicación indirecta, el saber escuchar. El saber mandarle a alguien el feedback o la retroalimentación, el saber mirarle los ojos a alguien y escuchar cuál es su propuesta, ¿no? Creo que esa manera de comunicar, y creo que hay un enorme problema en ese sentido, la comunicación se está perdiendo, y dentro de la comunicación se está perdiendo lo que yo hablaba hace un par de días también con un amigo, de la educación, el respeto, es parte de esa comunicación, y esas dos vías se están perdiendo. Y esto es un trípode. Cuando se caen las dos patas, en una no se sostiene. Y eso es lo que está pasando. Ha sido un año en el que creo más que nunca en la empatía. Creo que la empatía podría ser algo que nos podría salvar a la humanidad. Pero hay gente que no conoce la palabra, no la entiende. Es que es muy difícil entender la empatía. Pero es una palabra bellísima. Y en definitiva creo que ha sido un año en el que no nos podemos dejar por la hipocresía y creo que hay que ser agradecido de vivir cada día. Así de claro os lo digo. No tengo la fórmula del éxito. Yo creo que no hay que creer tampoco en el que dice que la tiene. Hay variantes, hay recetas que te pueden llevar al éxito, pero la fórmula del éxito no existe. Es decir, cada uno tiene que seguir su vía, la vía que le va bien, haciendo el bien, dejando el mundo mejor de lo que te lo has encontrado y siendo buena persona. Y sobre todo, que la historia es la que es. La historia es la que es. Esto que hemos vivido es historia. Y la historia será la que será. Dentro de unos años hay gente que contará la historia de una manera. Nunca sabremos de verdad, creo, el origen de lo que nos ha pasado. Tardaremos quizás años en saberlo. Pero sí. Vamos a saber con certeza lo que se ha hecho, tanto bien como mal. Lo fuerte que puede ser la vida cuando te golpea duro. Lo que nos ha golpeado es un organismo vivo, un organismo que quiere vivir. Y el ser humano ha golpeado siempre duro al planeta porque ha querido vivir también. Entonces, ¿la culpa es del virus? No, el virus hace su trabajo. El virus es un organismo vivo. Como cualquier organismo. Los insectos son malos porque pican. No. El insecto hace su trabajo y cuando pica defiende. El virus pica para vivir. Igual que el ser humano pica de la tierra y de la naturaleza para sobrevivir. Entonces,
Eso es innegable, eso es impepinable. La vida siempre se abre camino. Entonces ahora se nos abre un nuevo camino, un nuevo año. Hay gente que sigue pronosticando. Empiezan sus propósitos. Yo ya hace más de un año creo que dejé de realizar propósitos. El año pasado no hice ningún propósito. Porque, ¿qué propósitos? Seguir con mis sueños. Ese es mi propósito de cada día. Es por lo que me levanto cada día. Cuando pongo un pie en el suelo de mi cama, ese es mi propósito. Seguir con mi sueño, aunque esté todavía muy alejado de ello. El vivir cada día puede ser también el sueño de muchos, ¿no? Y yo diría que eso se ha convertido ahora quizá en el mayor logro, el tener buena salud y el poder vivir cada día, ya que hay gente que se ha quedado en el camino. Así que se nos abre un nuevo camino con este 2021 y ustedes tendrán sus proposiciones, sus propósitos, sus proyectos, sus sueños. Nunca los pierdan. Esa es la gasolina que te hará levantarte cada día y es en lo que tú debes de creer, en ti. Y en lo que quieres hacer, en lo que puedes hacer. Y no te basta más. Que tienes ayuda en ese propósito, familia, pareja, amigos, perfecto, perfecto. Toda buena ayuda es importante. El que no dé ayuda es el que tienes que largar, es el que te tienes que apartar de quitártelo de encima como sea. Da igual, que sea una persona con dinero, que sea una persona bella, de físico. Si no te aporta y te está quitando, porque hay una cosa que también se me ha olvidado decir. Este año he descubierto lo importante que es el entusiasmo. O sea, estáis hablando con un entusiasta, creo que lo corroboro, ¿no? Haciendo esto, haciendo estos vídeos que de alguna manera yo estoy aquí haciéndolo con el entusiasmo y la pasión que me caracteriza, el que me conoce. Pero creo que este año he conocido un punto importante del entusiasmo que no me imaginaba. En verano realicé un curso de 2 días de entusiasmo realizado por Iker Jiménez. No voy a explicar quién es Iker Jiménez y no voy a decir lo mucho que ha admirado este comunicador, porque creo que ha sido él de los pocos que este año ha puesto los cojones sobre la mesa para decir: aquí estoy para informar, para contar lo que está pasando. Así os lo digo. Porque tiene muchos detractores. Y ha tenido los cojones para ponerlos en la mesa y a realizar un curso de entusiasmo cuando él de verdad ha sido siempre un entusiasta. Entonces, por eso yo creo que esas dos pinceladas sobre lo que he descubierto de que uno debe ser libre, un freelance y ser un entusiasta, eso es importante. El libre pensamiento es importante. Así que yo creo que uniría las dos cosas. Lo importante que es ser una persona entusiasta. Y lo importante que es también ser un libre pensador. Pienses lo que pienses, creas en lo que creas. Si es tu pensamiento, es tu pensamiento libre. No viene cohibido ni metido a presión por ningún grupo político, ni por un gurú, ni por nada. Si ese es tu pensamiento, tú tienes que creer siempre en ello. ¿Vale? Da igual que seas de izquierdas, de derechas. Yo no soy de ningún lado. Y cuando critico a los de un lado, me tildan de otro. Ese es el gran problema. ¿Por qué ese libre pensamiento siempre hay que catalogarlo de un lado o de otro? ¿Es que no se puede dar zarpazos a uno y otro y ya está? Bueno, pues esto es lo que yo os diría y no sé qué más deciros para 2021. Que el año de la salud, 2021 debe ser el año de la salud, pero por desgracia somos seres frágiles. La salud es algo muy frágil y hay muchos virus y hay muchas enfermedades que matan al ser humano, no solo al ser humano. A los animales. Miren, estoy leyendo un libro que algún día hablaré sobre, os hablaré sobre ello. Se llama creo que era el mapa de la pandemia de Sonia Shah, una científica extraordinaria. Y estoy leyendo una parte sobre el Vibrio cholerae, sobre el cólera, que quiero hacer un podcast porque la pandemia de cólera fue dura también. Y claro, esta mujer, esta científica, habla de cosas como que los virus matan al ser humano, pero los virus han matado a muchos animales. Han matado murciélagos. ¿Sabéis cuánto han reducido la población de murciélagos en unos años? Claro, hay gente que le tiene miedo a los murciélagos, ¿no? Oh, a los murciélagos. Encima, como han traído, como son portadores del coronavirus. Pero oye, es un ser vivo. Es un ser vivo y tiene su función en este mundo. Tan buena como la que puede tener el ser humano. Perniciosa. El ser humano también hace cosas perniciosas.
Yo creo que estamos aquí en un todo, estamos en un planeta que nos cobija a todos y debemos ser respetuosos con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, los virus seguirán viniendo. Yo no sé si volveremos a vivir una pandemia como esta más adelante, pero hay científicos que dicen que sí, que van a llegar pandemias peores. Esto lo importante es que nos demos cuenta de que no somos los dueños del mundo. No lo somos. No lo somos. Debemos ser respetuosos con el mundo. Es la empatía lo que tenemos que seguir usando. Entonces, yo ojalá, y este 2021, aparte de ser el año de la salud, sea el año de la empatía, el año en el que descubramos, por fin, nuestra función y que no somos los dueños, no somos los reyes de nada. Somos una especie extraordinaria, pero somos una especie todavía muy joven, muy, muy egoísta y también muy, muy malévola a veces. El ser humano puede ser muy malo. Somos muy malos, a veces la maldad existe y hay que acabar con eso. Porque el ser humano cuando utiliza la bondad se ha demostrado que es capaz de conseguir cosas increíbles con la bondad. El que una persona te mire a la cara y te dé un gracias cuando le das un plato de comida, eso ya es un triunfo. O cuando tú le estás contando un problema y esa persona te está mirando, te está escuchando y te dice no te rindas, no tires la toalla. Eso es tremendo también, pero se pueden hacer muchas más cosas y mejores que esas. Así que nos tenemos que poner todos a una. Y si no somos capaces, pues empieza tú por cambiarte a ti y quizás cambiándonos todos podamos cambiar el mundo, porque el mundo una persona no lo va a cambiar. Nos podemos cambiar a nosotros mismos y eso puede ser una pequeña parte para cambiar el mundo. Y ojalá algún día, ojalá el 2021 lo sea. Si no, pues dentro de un año estaré aquí haciendo un vídeo recopilatorio también. Y echando pestes de las cosas malas que hemos hecho, pero hemos hecho muchas cosas buenas. Lo que pasa que eso no vende. Vende lo otro, lo malo. Así que llegarán años buenos, llegarán años malos, siempre. Seguramente incluso algún día llegará un año peor que el 2020. Ojalá que no, aunque sea dentro de mucho tiempo. Se despide Samuel Hernández Macías, humilde comunicador audiovisual, un entusiasta, un soñador. Un chico humilde de Badajoz que dedica este ratito con entusiasmo, abierto en canal, para vosotros, para el que me ve, los suscriptores que sea, seas de donde seas, que tengas un feliz año 2021, no te rindas, sigue persiguiendo tus sueños, crea los propósitos que quieras, pero si creas propósitos, hazlos, hazlos, pero hazlos al día siguiente, comienza tu propósito. Una vez que se te venga a la mente. Esto es así. No hay tiempo que perder. El tiempo pasa volando. Y el tiempo vale oro. Lo estamos viendo. El tiempo vale oro. Porque nunca se sabe lo que nos puede pasar. Un abrazo fuerte y nos vemos en el 2021. Fuerza, ánimo y mucha salud.